Bueno, pues nos encontramos en el pabellón municipal de Alcañiz, donde se va a celebrar en esta tarde de sábado el primer trofeo de balonmano femenino Ciudad de Alcañiz. Nos encontramos en compañía de la vicepresidenta de la Federación Aragonesa de Balonmano, Alicia Jiménez. Alicia, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida a Alcañiz. Gracias. Bueno, Alcañiz, que acoge este trofeo. Bueno, ¿qué supone para empezar que este año la Federación haya puesto en marcha este trofeo? Bueno, a ver, en Alcañiz lo que queremos es que se potencie al máximo el balonmano y sobre todo el balonmano femenino, ¿vale? Aquí en Alcañiz hay mucha tradición de balonmano, pero chicas están jugando menos. Entonces, bueno, la idea fue un poco traer aquí a las chicas un partido como es este de primera, pues un poco para que ellas vayan viendo que se puede jugar y que es un deporte muy apropiado. Bueno, hablando un poquito del balonmano femenino, ¿cómo está ese balonmano en la comunidad aragonesa en este momento? Cada vez mejor, la verdad es que estamos muy contentos, cada vez hay más chicas, hay nivel, van jugando y es eso lo que hace falta, cada vez más chicas jugando a balonmano. Hay equipos ya completos en todas las categorías y es un gusto. Bueno, es el primer trofeo, ¿esto quiere decir que habrá un segundo trofeo? Por supuesto que sí, sí, claramente, sin ningún problema. ¿Y? Lo que se intenta es precisamente llevarlo, en este caso lo hemos traído aquí porque hay menos tradición de balonmano femenino, pues un poco para que lo vean ellas, ¿vale? Intentaremos que, bueno, que el segundo sea aquí también, por supuesto, sin ningún problema. Eso te quería preguntar, si va a ser sede fija Alcañiz o este trofeo va a ir durante los próximos años en diferentes localidades de la comunidad. La verdad es que eso no te puedo decir. Veremos un poco si aquí en Alcañiz nos acogen siempre fenomenal, si ellos quieren que sea aquí, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Bueno, es una forma de traer aquí a Alcañiz, que está un poco más apartado de la ciudad grande, Zaragoza, que es donde más balonmano tenemos la suerte de poder ver, y es una forma eso de acercar este balonmano a los sitios en los que se ve menos. Bueno, dos equipos además de mucho nivel, ¿no? De mucho nivel. Vamos a disfrutar de un buen partido, seguro. Bueno, pues nos acompaña ahora el entrenador del equipo zaragozano, Sar Colores. ¿Qué tal, Michel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Alcañiz acoge este primer trofeo. Me imagino que habréis llegado con ganas de hacer disfrutar a la gente, sobre todo también como preparación para vosotros, ¿no? Sí, llevamos ya 3 semanas de pretemporada. Este es el cuarto partido ya. Nos quedan solo 2 semanitas para empezar y, bueno, es una buena piedra de toque de cara al comienzo de la competición. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿quiénes sois? ¿Quién es Sar Colores Zaragoza? Pues Sar Colores es pues un equipo que empezó con base muy base, ha ido creciendo poquito a poco. Y bueno, pues ahora mismo estamos en plata, ya 2 años con la categoría consolidada y con mucha ambición. Bueno, lleguéis aquí además para enfrentaros con un combinado de jugadoras de Primera Nacional, precisamente para intentar promover el balonmano femenino en esta zona. Sí, sí, eso por supuesto, vamos, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, la puerta nuestra está abierta para cualquier actividad, cualquier acto en el que podamos colaborar. Bueno, en cuanto a la temporada, ¿cuándo empezáis? ¿Qué objetivos habéis marcado para este año? Pues empezamos el día 18, o sea, nos quedan ahora mismo 2 semanas, y bueno, el objetivo en principio es competir. El año pasado al final conseguimos salvar la categoría justito al final, entonces bueno, pues ir más tranquilas y luego pues la clasificación nos irá marcando un poco el objetivo final. Bueno, mucha suerte en la temporada y gracias. Muy bien, gracias a vosotros.